sonrisa de George Bush, un genocida. Es la sonrisa más macabra, sonrisa nociva. Es la sonrisa de George Bush. Esta expresión del gran poeta César Calvo y en la música de Adolfo Celada Arteaga. Para todos ustedes, de España nos llegó Cristo. Gracias a todas las organizaciones juveniles y a todos cuantos vienen a manifestar tu repudio hermoso a este asesino que osa pisar nuestra hermosa tierra. Esta es la última oportunidad que ha tenido un país de protestar contra Bush, porque es la última visita que hace como presidente. ¿Por qué tan poca gente? Bueno, yo creo que hay dos razones centrales. Uno, hay una situación de temor en general en la ciudad, motivada por un proceso de militarización y de manejo policiaco de los sectores de protesta. Y dos, dificultades de convocatoria de la propia reunión. ¿No crees que es muy poca gente para hacer oposición a Bush? Bueno, en realidad esta presencia es importante porque Lima está cercada. Nosotros estamos recibiendo llamadas de los compañeros que han tratado de venir en movilización desde los conos y no han podido. Para la cumbre de Alcue no hubo el sistema de cerrado de calles que se está dando ahora. Y todos lo sabemos que es por la presencia del señor Bush. El gobierno, en complicidad con el gobierno imperialista de Estados Unidos, ha declarado feriado. Y muchas veces sabemos que nuestro pueblo dedica los días feriados a estar con la familia, puesto que no tiene tiempo por el trabajo o por otras ocupaciones de poder salir con la familia, ¿no? Creo que las organizaciones identificamos de que hay una gran apatía social de la gente hacia expresar abiertamente su opinión, su rechazo hacia la forma en cómo se está administrando la economía a nivel mundial. Las y los jóvenes que estamos incorporándonos a hacer política de una forma, que queremos hacer política de una forma diferente, aprendiendo de todo lo de todas las generaciones pasadas, reconocemos de que efectivamente muchas organizaciones, lejos de ser representativas, son un grupo de personas pequeño que quieren abanderar una serie de discursos. Es cierto. Nosotros en Arequipa hemos desarrollado todo un conjunto de acciones y, como comprenderá, pues movilizarse desde Arequipa hasta acá es sumamente costoso. Hemos traído algo de 150 personas nada más, que es todo el contingente que usted está viendo, de Arequipa. Y hemos tenido que financiar tres buses, aparte de pasajes que particularmente han venido. Por la presencia de George Bush, por la presencia de Jim Juntao, por la presencia de Felipe Calderón, que viola derechos laborales en las comunidades indígenas de México, por la presencia de Michelle Bachelet, que ha negado la capacidad y la territorialidad a las comunidades mapuches en Chile, por la presencia de Álvaro Uribe, que también está haciendo un proceso de militarización y represión. ¿Y por qué no se ha protestado tanto contra el TLC con China? Mira, el TLC con China todavía lo mantienen bien escondido, ¿eh? Digamos que puede ser más dañino que el TLC con Estados Unidos. Por supuesto, yo te doy toda la razón, pero ¿dónde está el debate público que debió haber hecho el gobierno? Nosotros no conocemos el texto, el Congreso no conoce el texto, porque esto puede producir un grave problema sobre los productores nacionales, pero también garantizar inversiones que son de un grave impacto ambiental. Tienen Marcona, que es un desastre ecológico en este terreno, y entonces este no es un problema cualquiera, es un problema serio. Una de las situaciones más que crítica, apocalíptica, las llamas del infierno parecen ardiendo, la población desesperada resistiendo. Por eso es inminente para mí el micrófono, para comunicarme con el resto del mundo. Me paro a decir cosas, pisando un escenario, para que mi voz suene por todo el hemisferio. Impone la sonrisa macabra de Franco, recorriendo mi cerebro ese sonido drástico. Imágenes de pueblos, años de sangre, hambre, la guerra de la bestia, reflejo de un miserable. Un desánimo que la CGTP esté cerrada, ¿no? Y no estén los compañeros. Para el Alcue, por el tema indígena, se logró juntar un poco más de dinero para organizar la actividad. Entonces, en ese sentido hubo un trabajo de organización con redes internacionales, diferentes militantes, activistas de todo el mundo, Europa, América Latina, Asia, que estuvieron acá presentes. ¿Y por qué no protestan contra el presidente de China también? También protestamos contra él porque él es un violador de los derechos humanos, ¿no? Y estamos en contra de la forma como con una conducta, si se quiere, de prostituta política, lo recibe Alan García sin poner de por delante los principios de defensa y respeto de los derechos humanos. Ha sido más significativo
significativo Bush por lo cercano que está Latinoamérica. En los debates y en las cosas sí se ha conversado sobre eso, ¿no? Y es en general a la APEC, a todo el sistema, ¿no? Pero fue la campaña APEC y anti-Bush, ¿no? Por eso. Eso debiera ser porque también es otro sistema parecido, ¿no? Que solo tienen a la acumulación del capital y donde el ser humano pues no tiene los derechos iguales como acá. Aunque acá tampoco no estamos con todos los derechos, pero mejor que el chileno. La gente del pueblo estamos en contra, tanto de Bush como de Hu Jintao. Lo que sucede son los dirigentes del MNI y de Patria Roja los que se han manifestado a favor, poniendo en el periódico sus anuncios, eso. Pero la gente del pueblo sabemos realmente quiénes son, ¿no? ¡Bush! ¡Fascista!